¿Cómo extrañaba esta música? ¿Cómo extrañaba esta música? ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están? Ya nos vimos ayer y nos volvemos a ver el día de hoy. ¿Cómo están, Warriors? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Vamos a ir saludando a la gente que va llegando. Muchas gracias a todos por su apoyo de siempre. Benjamín Moya, Fan Gameplay, Jordan Cid, Vicente Reyes Medina, Carlos Palacios, SubZ, Martina Palacios, José de Jesús Alvarado, Frix, Julián Santos, Celestia Celes, ¿qué tal estás? Ya te hice moderadora, ¿eh? Carlitos Álvarez, Chiruchiru, también te he hecho moderador, Gastón Martínez, Sinue9, Black Lotus Yael, ¿cómo estás? Saludos. Daniel Noriega Salazar y mucha más gente que viene llegando el día de hoy. Muchas gracias a todos. Chiruchiru también, no hay problema. Te añado como moderador con esa cuenta, no hay problema. Ya está, ya sos moderador. Los moderadores son aquellas personas que siempre apoyan mi contenido, que yo veo que apoyan ya sea con donaciones o apoyando cada video, cada directo que subo y hago. Así que muchísimas gracias a todos. CokeBros27, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Eitan05, saludos. Flyer-2017, ¿cómo estás? GameplayMegaXY, saludos. Bueno, ¿cómo les va, Warriors? ¿Todo bien? Yo no aguanto más este pelo. No lo aguanto más. Ya quiero que haya un peluquero que me lo corte. Dios mío. Mirá lo que es esto. Parezco un poco más, voy a parecer Lucas. Está Jimmy Neutron, sí. Va a estar complicado esto de la cuarentena, con el pelo. En cualquier momento le digo a Rukipión que me rape, porque la verdad que ya no sé cómo peinarme, ya no sé cómo ponerlo. Mira, seguramente en algún momento voy a poner la gorra de Wario directamente y ya está, porque la verdad jode mucho. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, Warriors? Tenemos espíritu de Trials of Mana. Es un juego que salió hace poco. Creo que es un remake, si no me equivoco. A ver, esperen que voy a ver si mejoro esto del tema del audio. Que está desincronizado, me parece. A ver. No, este no era, ya la cagué. A ver. No, va atrasado todavía. Este no era. Era esto, si no me equivoco. Porque el audio va atrasado a veces. Bueno, ahí está un poco mejor, creo que va. Sí, ahí va. Algo va. Bueno, dejémoslo ahí de momento. La capturadora no sé por qué me genera esto. Pero ahí creo que debería ir más o menos bien. Mai Shiranui, ¿qué tal? Benjamín, un abrazo grande. Ángel García, ¿cómo estás? Bueno, vamos a jugar con los... Vamos a tratar de desbloquear los espíritus de Trials of Mana, como les venía diciendo. Son espíritus que no tengo. ¡Tablero de espíritus! La verdad, así que me va a hacer ilusión atraparlos. ¿Este espíritu lo tengo? ¡Oh! ¡Es el espíritu de Astral Chain! Yo me perdí el evento de Astral Chain. Y aquí está. Aquí está el espíritu de Astral Chain que me he perdido. ¡Hay más espíritus de Astral Chain! Listo, voy a tratar de agarrarlos porque me perdí esa vez que vinieron los espíritus de Astral Chain y ahora están aquí. No puedo desperdiciar esta oportunidad. No la puedo desperdiciar. Va atrasado el audio del juego, no sé por qué. Voy a ver si puedo hacer algo al respecto. Si no, lo vamos a tener que jugar así, lo siento mucho. Me molesta, me rompe. A ver ahora. No, va peor. No, creo que lo voy a dejar como estaba porque tengo que tocar algo de... Tengo que hacer mucho quilombo. Sí, lo vamos a dejar como está de momento. Vamos a dejarlo así nomás. Muchas gracias a todos los que donaron en la transmisión de ayer. Estamos más cerca de conseguir el Samurai Shogo. Vamos a ir con Terry, vamos. No tengo los espíritus de Astral Chain. No sabían que estaban en el tablero de espíritus. Vamos a tratar de conseguirlos a todos. Saludo de Darkar, gracias por estar ahí. Vamos a ver, Terry.
Esto debe ser fácil, ¿no? Listo. Aunque sea invisible, fue fácil. Fue muy easy pixie. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente agarrar los espíritus de Trials of Mana y también los de Astral Chain porque no los tengo. Así que me viene joya. Y de paso también jugar el modo historia. Continuar el modo historia donde lo habíamos dejado en mi último capítulo. A ver. Level 3. No creo que se nos complique. No pasa nada. Vamos nomás. Parece que va a haber mucho mata metálico. ¿Para qué consola comprarás el Samurai Shodown? Me pregunta Coque Bros. Lo voy a comprar para la PlayStation 4. Creo que va mejor los juegos de así. De pelea, creo que los compro más para PlayStation 4. Más que nada porque tengo más controles de esa consola. Mira, me quedé atrapado acá. Esto va a costar, Esto sí va a costar. Power Tank. ¿Hace cuánto que no juego Smash, La última vez que jugué fue cuando jugué con ustedes. En directo. En Twitch. Hace un montón. Voy a traer directos más seguidos. La prueba de hoy es clave para saber si continúo en YouTube o sigo en Twitch. Así que va a depender total y enteramente de su apoyo. A su casa. No. Hijo de su madre. No me dejan acercarme, Vengan. ¡Juan Geisa! ¡It's time the big one! ¡Basta, Juan! Listo, nos vemos, Shulk. Y Samus nos llega. ¡Stand up! qué grande, Terry. La verdad que cada vez que juego con Terry, agradezco a Sakurai. Agradezco a Sakurai el haberlo incluido en el juego. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Bien, acá tenemos la heroína de Astral Chain. Que muchos la pedían como personaje. De hecho, yo nunca jugué a Astral Chain. Pero tengo entendido que es un juego que a la gente le gusta. A ver. Vamos por lo de Astral Chain porque siento que se me van a escapar. Son cuatro espíritus, ¿no? De Astral Chain. Gente. ¿Compran los juegos en digital o físico? Pregunto para días antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena, igualmente los compraba en digital. Son mucho más económicos. La verdad que me da igual tener la cajita, sinceramente. Es más, y hay menos riesgo de que se te raye o se te rompa comprándolo digital. Así que, básicamente, todos mis juegos están en digital. Todos. No tengo ni uno en físico. Fue fácil esa, fue fácil. Patarux, ¿qué tal estás, men? ¿Todo bien? Vainilla Crew, abrazo grande, papu. Ya te hice moderador, así que ya puedes seguir a echar mano si alguien se porta mal. Uf, la puta madre. No pasa nada, tengo plata. Eso me pasó por disparar a lo loco. Ahí está. Decí que tengo money, tengo abre barreras, tengo un montón. El otro día las vi en la tienda y me compré el máximo. El máximo de barreritas, porque si no, estábamos complicados. A ver. No, todo esto ya los tengo. Vamos con los de Astral Chain. Kevin y Charlotte. Estos son protas, creo. Yo jugué la demo. La verdad que es un juego bastante. Se veía bastante entretenido. No para comprarlo. No creo que valga. ¡Chiru, Chiru! Te llevo in the pitch, Chiru. Muchas gracias por tu. Samurai Shodown ni por las milanesas de carne, jejeje. Aguante las milanesas de carne, papu. Son una de mis comidas favoritas. Las milangas de carne. Y a la napolitana, no sabes cómo son. Muchas gracias, Chiru, por cada aporte. Vamos que ya falta cada vez menos para llegar al Samurai Shodown. Si todos ponen 0,01, llegamos al toque. Uf. Kickback. Vamos, no Terry. Estoy ahí del go. Estoy ahí de mi power. ¡Quizá! Ahí está, lo tengo. Ya valieron, No.
No, me hicieron concha. ¡Uf! ¿Cómo estoy vivo? No sé. A su casa. Ah, ¿no le gustó ese? Toma este. ¡Basta! ¡Wow! ¿No murió? ¡Qué carajo! ¿Por qué tiene...? Ahora que me doy cuenta, ¿por qué no le quité tanto? ¿O se recuperaron la vida? Este va a costar, ¿eh? Este va a costar. Algo raro pasó. Algo raro pasó. Que me jugó en contra. Vamos a ver qué carajo. Deben ser los espíritus, no sé. Algo raro pasó. La Smashinando no quitaba esto. A ver. Vamos a verlo. Yo siempre le doy a espíritus recomendados. No me ando ahí buscando qué cuál usar y todo esto. Y a la mierda, ahí nomás. ¿Juegas con los Joy-Con? No, ya tengo un Pro Controller, por suerte. Así que ya dejé de jugar con los Joy-Con desde hace un tiempo. Por suerte pude comprarme un Pro Controller antes de la cuarentena. Un Pro Controller de estos económicos. No es el original de Nintendo, es de... ¿Cómo se llama esto? Si se curan, recuperación de salud. Joder, su madre. El... ¿Cómo se llamaba este Pro Controller? Sale económico. De Power A. El control de Power A, que la verdad que para mí es lo mismo. No cambia mucho. Ah, se quedó sin el librito de Elwin y se murió. Y... Uf, tengo miedo de errar, ¿eh? Ojalá vamos a usar uno de estos. Tengo un montón. Ahí está. Listo. Sería genial que la voz que hable fuera la de Lino, la verdad que sí. Aunque sea en japonés y no la entendamos nada, estaría buenísimo. Lástima que no se puede de momento. Después usa a Ken. Lo intentaré usar. Ken no es un personaje que suelo utilizar. Así que veremos. Como vamos a jugar el modo historia, quiero primero agarrar los espíritus estos. A ver, ahí tengo uno de 3 segundos, vamos a ver quién es. No, ya lo tengo, Escamilla. A ver, vamos a ver mis espíritus. Me faltan un par, más que nada de los nuevos, pero porque se me pasa. Porque como estoy trabajando y esto me cuelgo y me olvido. Entonces, se me pasa. Se me pasan algunos espíritus. A ver, vamos a ver mi lista de espíritus para que vean. Bueno, como pueden ver... Me falta solo uno de Astral Chain, me faltaban los 4, pero ahora ya me faltan. Mirá, acá están los que dicen acá. Los de. Que vinieron con el Terry. Aquí tenemos los de Resident Evil. La verdad que cuando salieron me sorprendió muchísimo. Tenemos los de Astral Chain, me falta uno. El 1378. Tengo todos los de Fire Emblem, Cuphead, todos los que salieron. Me faltan los 4 de Trials of Mana. Y me faltan los de Animal Crossing 2. El de 2, el nuevo que salió, el no me acuerdo el nombre. El nuevo Animal Crossing. También me falta los espíritus. Y no los pude conseguir. Ahora tendré que esperar hasta que salgan en el tablero de espíritus, como pasó ahora con los de Astral Chain. Otra forma creo que no hay. Pero el resto lo tengo todo completito. Todo completito lo tengo. 1406 de 1412, aunque creo que son más. Pero bueno, vamos a jugar en modo historia. Vamos a jugar un modo historia. Creo que ya no hay más en el tablero de espíritus. Vamos a revisar. Este no lo tengo. Este es el último de Astral Chain que me falta. Vamos a jugar este. Vamos a darle con el Terry. Javi, ¿oíste las filtraciones de un personaje de LOL? Y Bigby Wolf de The Wolf Among Us llegaría en Smash. La verdad que no, estoy un poco perdido con las filtraciones de Smash. Lo del personaje de LOL es algo que llegué a considerarlo, pero no lo veía probable porque digo, ¿qué beneficio le traería a Nintendo? A menos que llegue LOL a la Nintendo Switch. La verdad que no sé porque sabemos lo que pienso de los leaks. No hay que creerlos casi nunca. Hay gente que se la pasa haciendo leaks nomás. Ñaka Clown. Es gracioso que
haya más espíritus de Trials of Mana que de Final Fantasy, boludo. Va, no sé si es gracioso, es triste. Es triste, la verdad. Nos vemos, Cloud. La verdad que es triste. No sé por qué no, Capcom dio tan pocos espíritus, Juan, de Final Fantasy. Dio muy pocos. Muy pocos. Ahí vamos. El último espíritu que me faltaba del Astral Chain. Perfecto. Ahora nomás tengo que ver. Me faltan llenar huecos. No tengo llenar huecos. Vamos a tener que esperar. En la tienda no creo que haya llenar huecos. Vamos a mirar la tienda. Si no, ya directamente empezamos con el modo story. A ver, tienda. Vamos a mirar. No. Todos estos ya los tengo. Sí, todos estos los tengo ya. Bueno. Vamos a continuar el modo historia que habíamos dejado. No voy a jugar con esta cuenta porque estaría rotísimo. Tengo todos los espíritus ya. De hecho, el modo aventura ya me lo he pasado. Pero como quiero continuarlo en el canal, tengo otra cuenta que es de mi esposa Rookie Pion, donde ahí había jugado y habíamos quedado exactamente en el mismo lugar donde estábamos en la historia que seguíamos nosotros en directo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es salir de esta cuenta. Ahí está. Y vamos a entrar con mi otra cuenta. Con la cuenta de mi esposa, con la de Rookie Pion. Y aquí deberíamos tener todo como estaba. O sea, no hay personajes desbloqueados. No hay espíritus desbloqueados. Todo desde cero. Para no tener ventaja, ¿no? Porque si no ya tengo espíritus mamadísimos. Y no tendría gracia, no tendría sentido jugar así. Pero yo quiero jugar en modo historia en intenso, la máxima dificultad, con los espíritus que te vas desbloqueando en la historia, no fuera de ella. Porque se me hace como trampa. Así que bueno, vamos a jugar. Mirá, ¿cómo se nota que nunca abrís esta cuenta? Que mirá. Mirá. Qué grande todo el Fighter Pass 1 ahí. Menos el Joker, que ya lo había abierto. Vamos a tener un par de minutos con esto. El Yoris. Ya está, es todo, ¿no? Perfecto. Uf, ahora se va a desbloquear todo, ¿eh? Esta cuenta no tengo pasado nada. Listo. Ahí está. 3 horas más tarde. Ahí está. Bueno, como ven, acá tengo la aventura. Esta es la aventura donde nos habíamos quedado. Creo que es esta. Este fue el último capítulo que hicimos. El último capítulo que hicimos fue un 16 de marzo del 2019. Hace más de un año. Hace más de un año que terminamos esta serie. Y nunca más la pudimos continuar. Pero hoy la vamos a continuar y la vamos a terminar, como con KOF Maximum Impact 2. Así que bien, como saben, la máxima dificultad, casillas superadas 208, combatientes rescatados 21. Vamos a darle. Desde el 2019 que no jugamos. Bien, y ahí ya tenemos a los... ¿Cómo se jugaba esto? A los... Acá podemos cambiar el combatiente. Mira, solamente podemos jugar con estos que son los que rescatamos y obviamente los DLC. Así que bueno, ahora gente del chat, empecemos. ¿Con quién jugamos el modo historia? ¿Con quién empezamos? ¿Con quién empezamos el modo historia, gente? Lo que sí no sé. Sí, tengo mi cuenta. Planta piraña, nos dicen ahí. La planta piraña sería interesante. Terry, Joker, Power Wave. Y está ganando Terry, Está ganando Terry. Are you okay? Vamos con el Terry. A mí me gusta Terry con su traje, el primero. Pero también este porque me hace acordar al Maximum Impact. Porque no tiene inscripción, así que voy a elegirme este. Vamos a jugarle con el Terry Bukatu.
Vamos a hacer un juego. Cada vez que salvemos un personaje, ese personaje que salvemos lo tenemos que usar hasta salvar a otro. Y así. O hasta que pierda ese personaje. Por ejemplo, no sé, salvamos a Diddy Kong, jugamos con Diddy Kong hasta que salvemos otro o hasta que pierda ese. Y ahí tenemos que elegir otro. Y así vamos a hacer. Es un pequeño juego. A ver, espíritus. El más fuerte que tenía era Sigma. Tenía un par más buenos también. Bien, todos los espíritus son ganados de la historia. No desbloqueé nada ni nada. Actividades a esto para fortalecer los espíritus. Lo mandamos al gym. Perfecto, muchas gracias, señor. Esto era para fortalecer los espíritus. Vamos a poner un par más. A ver si puedo poner que evolucionan. Eso me interesa. No tengo ninguno que evoluciona, buenísimo. Buenísimo, entonces dame... A ver, vamos a poner a Shantae, que tiene tres slots. Shantae, grande Shantae. Vamos a poner a Metal Gear Rex, sí. Vamos a darle con... A ver... Springman va... Y Rayman. Springman y Rayman. Con estos. Perfecto. Entrename estos que después los vengo a buscar. Acá no vamos a mandar a nadie de momento a buscar tesoros ni... ¿Saben que nunca supe para qué sirven los dos? Yo creo que es algo más técnico, pero nunca los toqué en toda la historia. Estos son para buscar cosas para aumentar y todas esas cosas, pero de momento no. De momento no, vamos a pelear directamente contra Affinity. Este espíritu no lo tengo. En esta cuenta no, obviamente. ¡A darle! ¡Vamos a este modo historia! Affinity dentro del cuerpo de Pit. Esto de que hicieron clones para meter espíritus dentro de los cuerpos es buenísimo, me encantó. Lástima que los DLC no entran en esto. Pero nosotros lo hacemos canon. Con Terry rescatando a todo el mundo. Vamos, Terry. Dale, son debiluchos. No puedo encajarle un smash. Ahí está. Ah, tienen vida, perfecto. Easy peasy. Hey, come on. Pero, che. A ver. Ahí está, nos vemos, Pete. Lo mataría con la smash final, pero sería mucho. ¡Victoria! Hemos rescatado a Affinity. Excelente. Tengo la esfera de habilidades. Eso era para el árbol de habilidades, me acuerdo. Hace mucho que jugué modo historia, hace un año. Y ahora esto nos abre el camino. A ver, tenemos a la derecha el espíritu de Windman, que es de Mega Man. O Hércules arriba. Vamos acá. A Windman quiero agarrar el cofrecito. A ver, Sigma. Vamos a poner la planta Pepito Piraña para ganarle. Antivendaval tengo, perfecto, vamos. Easy peasy, está muy bueno este. El modo historia sinceramente me gustó. Me hubiera gustado más que haya un poco más de cinemáticas, pero en cierta forma es entretenido. Es entretenido en cierta forma. Subí que te la emboco, Subí que te la emboco. Uf, se me acabó. Se me fue el champiñón. Subió. No quiso subir a pelear contra el Javi Wario. Windman, perfecto, Easy Pixie. ¿Cómo anda mi youtuber favorito? Ángel Manía, ¿qué tal estás? Saludos. 12, ¿cómo estás, papu? Saludos. Se podría interpretar que los DLC son el equipo que reclutó Kirby para salvar a los demás universos. La verdad que sí, podría ser. Uf, este me acuerdo que me costó un huevo. Cobalion, Terrakion y Virizion. Tres Pokémon legendarios, a ver. Qué buen tema, Vamos con Chernias. Esta la podría... Ah, no, esta ya la tengo evolucionada. A ver... Bonificación de primer ataque. Vamos con ella. Resistencia a armas, retroescudo. Esta va a costar, Esta va a costar,
Dosek ya te dice moderador de mi chat, así que puedes moderar tranquilamente. Muchas gracias a todos los que están ahí aportando el contenido. Apoyando el contenido, digo. No le puedo dar. Están dando por todos lados. ¡Venica! ¡No! ¡No! Esta me costó un huevo, me acuerdo. Pokémon tipo agua. Tengo que quedarme acá arriba porque se viene. Se viene el surf en cualquier momento. Sí. Bien. Tengo que matar a uno por lo menos. Está complicado, ¿eh? Hay Wailord ahí de atrás. Clawitzer, Piplop y Blastoise. ¡No! ¡Tengo el go! ¡Tengo el go! ¡No, hijo de puta! Esta es muy complicada. Esta es muy complicada. Es un buen espíritu. Por eso es muy complicada. Pero lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Wario Boon Oficial, ¿cómo estás? ¡Saludos! Javi, ¿te imaginas que para el KOF 15 Lily regresa al roster y forme un equipo con Joe y Billy? ¿Qué tan incómodo sería ese equipo? Sería muy incómodo, sobre todo para Billy. ¡Listos! ¡Ya! Sabemos que... espero que en algún momento a Lily la pongan en el roster principal. Aunque sea en el Women Fighters. Sería muy bueno. Siempre hablan de Lily, que esto aquello, pero nunca la agregan al roster principal. Sería interesante, la verdad. Al menos, inclusive sacando a Billy por la misma Lily. ¡Jojo! A ver. ¿Dónde estoy? ¡Me perdí! ¡No, no, no, no! Este está complicadísimo, ¿eh? Déjame que aterrice, déjame que aterrice. No, pero... No, justo iba a pegarlo. Va a costar, ¿eh? Va a costar. Va a costar. Va a costar este espíritu. Incluso creo que lo voy a tener que pasar para después, me parece, ¿eh? Bueno, detrás de este hay un cofre. Debe ser por algo, debe ser por algo. Voy a intentarlo una vez más. Si no podemos, vamos a tener que tomar la otra ruta. Al menos de momento. Yo me acordaba que este espíritu era complicado. ¡Vamos, Terry! ¡Ah! El escenario encima juega. Registel, por favor, ayúdame a mí, ¿no? No me compliques la vida. ¿Pero qué es esto? No, no puede ser. ¿Continuar? No. No voy a poder, no voy a poder. Este espíritu es muy fuerte. Voy a dejarlo para después. Si no me va a pasar toda la tarde. Vamos arriba, Terry. Vamos contra el Heracles. Me pudo ese espíritu. Este es de Castlevania, ¿no? Si no me equivoco. No lo vi. A ver, Simón. Son estos escenarios que son gigantes. Acá se vale todo. Nada competitivo, las pelotas. Acá se vale todo. Casi la agarro. Pero, ves que como el escenario es gigante, no lo matas más. Justo cuando agarró la Smash, menos mal. Javi, me gustaría ver a Crash y a CJ en Smash. La verdad que sería interesante, la verdad. Bueno, Crash, todos ya saben las ganas que tengo de verlo. Esta puerta. ¡Pero pegale un Power Geyser, Terry! ¡Pegale un Power Geyser y se abre!
Esta puerta seguramente hay que hacer un interruptor o algo. De un Power Geyser se abrirá. Vamos con Moblin de The Legend of Zelda. Vamos así nomás, no hay que hacernos tanta complicación con los espíritus que tienen nivel 1. ¿Listos? Si se preguntan por el próximo análisis Smash, va a ser la próxima semana. Hago un análisis Smash por semana. Encima ahora les estoy trayendo Smash, análisis Smash por 5, así que espero que tengan un poco más de paciencia. Hay que recopilar más información, más datos. Antes era de solo un personaje. No murió. No. Uf. Está un golpe. Ahí está. Mi viejo y confiable helicóptero Terry. Perfecto. Ya tengo, por así decirlo, 4 personajes de los 5 que voy a hacer en el próximo análisis de Smash. A ver. Este era el interruptor que había en la puerta. Era más fácil pegarle un power geyser ahí. Y chao. Hay un personaje detrás de Tarja. Tarja de Fire Emblem, niebla venenosa. A ver, vamos a poner a Sigma. Listo, tengo un espíritu antiniebla. Vamos allá. Vamos allá. Tarja dentro de Lucina. Después ahora te leo, Eric, que es un comentario largo. Espera que termine esta pelea. ¡Bane! Listo, a tu casa. Perfecto. Dice Javi, tengo una teoría de un team que para KOF 15 Bandeira saldrá de su... Richard pediría entrar al equipo, mientras que Bandeira irá a pedirle a Mai y Andy formar un ninja team. ¿Qué tal? Pues puede ser, la verdad. Yo opino... Ahora cuando suba mi... Uf, creo que se me cayó el directo otra vez. ¿Se cayó el directo, gente? Porque veo que está en rojo. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí. Ahora va bien. Uf. Qué porquería de modem. Ahora, a ver, ahora. Es que se va. Va y viene. Pero ahora creo que está bien. Ahora creo que va bien, ¿no? Perfecto. ¿Qué? Pero la puta madre, otra vez se cae. Se cae. Es una porquería, no sé por qué va así. No, es mi modem que tiene ganas de joder, siempre me hace lo mismo. Pero creo que ya va bien. Bueno, sigamos. ¡Pit! Era obvio que iba a ser alguien de The Kid Icarus. Vamos así nomás, quiero más recompensa. Vamos a rescatar a Pit con Terry. Evil Pit. Ahora creo que... Uf, está, es como que se cae y vuelve.
se cae, vuelve, se cae, vuelve. Es como que se está estabilizando, no sé por qué. Bueno, va a tener que seguir así. Es el modem que si rompe las bolas. Para Pit, estaba desconcentrado. Para Pit, intento salvarte. Se fue a la mierda. Igual vuelve como un hijo de su madre. ¿De dónde sacó esa banana? No sé. Perfecto. Ya tenía el Gou ahí preparado. Tenía mi Power Geyser ahí. Pero rescatamos a Pit con Terry. Con desventaja de tipo, lo cual nos dio más recompensas. Buenísimo, buenísimo. Creo que ya ahora va bien, ¿no? Ahora sí. Se cae y es una mierda. Destruida la gema azul. Rompemos una de las capas de protección de Lumina. Bueno, ahora podemos pasar para el otro lado. Perfecto, perfecto. Se cae por momentos, sí, como dice Black Lotus Yael, se cae por momentos. Ah, mirá, puedo ir por el otro lado. Era un espíritu. Cofre mina. Mirá, hasta hacen waifu un cofre. Hasta hacen waifu un cofre. No hay nada que no se pueda profanar, señores. Todo es muy profanable. Hasta un cofre. ¡Listos! ¡Ya! ¡Mira! Menos mal. Bien, el directo se va, se cae y vuelve, se cae y vuelve. Mientras no se me caiga del todo, voy a seguir. Sé que es molesto, pero no puedo hacer nada de momento. Tengo conectado el cable de red, está todo como siempre. Me rompe las bolas, pero bueno, esperemos que se vaya solucionando. Creo que cada vez más va andando cada vez mejor. Así que bueno, sepan disculparme. Pero esto ya no es culpa mía, es culpa de la mierda que tengo de servidor, de proveedor de internet. Coincido con Javi, todo es profanable. Por cierto, Javi, haré un dibujo de Palutena. ¿O prefieres a Terry mujer? No, Palutena. Palutena es la wife. De hecho, aquí no puedo jugar con Palutena porque no la he desbloqueado. Recuérdenme que tengo un espíritu de Virizion. Recuérdame que dejo un espíritu de acá adentro, que es Virizion y bueno, los tres legendarios. Terrakion y el otro. Bueno, ahora vamos a tener que seguir buscando espíritus, creo que podemos pasar para el otro lado. Black Lotus Yael, no sé si me escuchaste, te respondí Palutena, que es la wife, porque se va cortando este directo de porquería. Así que bueno, muchas gracias. A ver, aquí tenemos Ashley, level 4. Se nota por qué lo habremos dejado. Vamos a ir por la derecha, a ver. Corre, Terry, corre, mueve tus piernitas. Acá no es. Ahí abajo hay más espíritus. Acá hay un personaje, ¿eh? Hay que derrotar a este. Claro, el tema es que nos quedan personajes level 4. Entonces cada vez se complica más. ¿Y esto por qué no lo agarré? Oh.
A ver. Este es un personaje, ¿por qué no lo agarré? ¡Es Pikachu! ¡Es Pikachu! Vamos a salvarlo, Terry. Vamos a salvarlo, Terry. Vamos a salvarlo. Guaca la palutena, Zelda es mejor, dice. No, sabes que es la waifu, palutena. Vanilla. Tengo que salvar a Pikachu. Para otro lado, Terry. Barnacle. Perfecto, perfecto. Salvamos a Pikachu. No sé por qué no lo habíamos salvado. Se ve que no, se nos habrá olvidado o algo. Ay, Dios mío. Tranqui, sí, escuché. La dibujaré muy sexy como la waifu que es. Perfecto. Después, si quieres y si no es molestia, si me la puedes enviar así, si tú quieres, ¿no? Si la podría usar en algún video, en alguna miniatura, me encantaría, la verdad, porque dibujas muy bien. Obviamente te daría los créditos en la descripción, pondría tus redes sociales. No sé qué quieres que ponga, si tu Instagram, pero bueno, después me dices. La mejor waifu es Peach, es mi main. La Zelda es mejor. Ahí, Palutena ves waifu por siempre. Samus. Hay mucha competencia de waifus en Smash. Hay otros que son más de las de Fire Emblem, como Violet, como... no sé, por ejemplo, un brazote. Este Fire Emblem sí lo he jugado. Vamos. Como Corrin, Robin. Vamos a darle. ¿Listos? ¡Ya! ¡No! Ah, es verdad, yo iba a cambiar cuando íbamos a salvar a alguien, íbamos a cambiar. Me había olvidado, ¿eh? Ahora cambiamos, esta es la última vez que peleamos con Terry. Es verdad, íbamos a cambiar. Olvido mis propias reglas. Ven aquí. ¡Venga! En la columna vertebral. Canelita. Canelita. Lo peor de todo es que hay gente que profana Canelita. No, no lo he visto. Lo he visto por Twitter. Pobre Canelita. Mirá un personaje. ¡Samus! Bueno, rescatamos a Samus y jugamos con Samus. Vamos ahí. Perfecto. Vamos a salvar a Samus. Juega con Canela, porfa, o Snake. Dale, ahora vemos. Voy lentísimo. Me puse el espíritu de armadura pétrea lenta. No me mueve, pero mira cómo me muevo yo. ¡Bataco! Ahí terminó, pero sigo lento, mirá. Voy en slow motion. En toda la pantorrilla encantada de Samus. Ahí vamos. Cada vez que salvemos uno, lo que vamos a hacer es cambiar de personaje, pero voy a hacer que ustedes elijan. Así no hacemos. Y la mayoría gana, ¿no? La mayoría gana. ¿Qué pasó? Se enojó Lumina. Yo sabía que me iba a tirar un boss, el hijo de su madre. ¿Dónde lo tiró? Ese creo que es un boss. Creo recordar. Miren todo el mapa y todo lo que está tapado con nubes todavía falta. Tenemos para rato, ¿eh? Tenemos para rato. Bueno, creo que voy a entrar acá adentro.
valga la redundancia. Voy a entrar aquí. Oh, sí, vamos a. Porque es más. Explorar más mapa al pedo. Vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a cambiar de personaje. Árbol de habilidades. Tengo. Es verdad. Vamos a aumentarnos cosillas. Sí, dame esto. Bien, solo eso tenía. No teníamos mucho que digamos. No teníamos mucho que digamos, la verdad. Gestionar. Espíritus. No, formación. Combatiente. A ver, voten. Todo menos Terry, ¿no? ¿Con quién vamos ahora? Voy a ver si puedo solucionar el tema este del audio. Porque la verdad que a mí también me molesta. Pero no puedo solucionarlo, ¿eh? Lo estoy intentando, pero... Está complicado el asunto. A ver... Mientras vayan eligiendo personaje. A ver ahora. No, sigue atrasado. Voy a ver si le puedo agregar algún filtro o algo. Creo que ahí va, ¿no? Ahí creo que está, ¿no? Ahora no hay retraso. Creo que sí, ¿no? Creo que lo he solucionado, ¿eh? A ver, vamos a ver los comentarios. Lucario, héroe, canela, canelita. Mega Homo, ¿a cuál te referís? Lucario, Kirby, canelita. Ganó canelita. Ganó canelita. Vamos con canelita. ¡Canela! A ver cuál traje tiene canelita. No, me gusta el original. Vamos con el original. Bien, ahí vamos. Tiene atraso igual, ¿eh? Lo estuve viendo, le agregué un filtro de estos de retardo de milisegundos, pero igual sigue. Y creo que empeora, encima si lo hago. A ver si lo tiro para... Bueno, yo lo dejo así. No puedo solucionarlo, gente. Voy a verlo después fuera del directo. Porque no puedo de momento. Vamos. Ahí vamos. Listo, canelita. A darle. A darle átomos. Black Lotus, ¿has dibujado a canelita? Sí, ¿no? El ayudante en el stage de Balloon Fight. ¿Cómo habré viciado ese juego, ¿eh? Cuando era chico. En toda la cara de Mewtwo. Bien canelita. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a tu moveset. No es un personaje que suela utilizar, así que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué no streameas en Twitch? Estoy ahora probando en YouTube a ver qué tal va. A ver, porque hay más gente en YouTube, la verdad. Mucha gente no puede ir a Twitch a apoyar mi contenido. Entonces estoy pensando mudarme a YouTube. Voy a hacer dos directos de prueba. Uno fue ayer, que bastante bien nos fue. Y otro es el de hoy, que también está yendo regular. Como suelen ir los directos de Twitch. Así que es muy posible que nos mudemos a YouTube en cuanto a los directos. ¡Ya!
Eso sí, los directos cuando terminen no los voy a resubir a mi canal principal, sino que van a estar resubidos a mi canal secundario. Esto más que nada para no generar... ¿cómo es esto? Que no queden muchos videos de directos en el canal, ¿no? Porque si no se pierden los videos que hago yo para mi canal principal mientras me están haciendo mierda los pichus. Así que decidí... Bueno, voy a hacer los directos... ¡Para, pichu! Voy a hacer los directos en el principal, pero los voy a resubir en el secundario cuando, una vez que terminen, que finalicen. Son re molestos estos, ¿eh? Ahora sí soy una mini canelita. Ahora sí soy canelita. Oh, la puta madre. Lástima. Continuar. Está jodido cuando te agarran el que te hacen más chiquito, ¿eh? Chicheñol, sí la dibujé, pero a ella yo no a los profanos. Solo al resto, incluido Pokémones, pero no a Canela. Pobre Canelita. Es improfanable, che. ¿Y cómo el...? Hay gente que le dice a Isabel, pero a mí me gusta decirle Canela, creo que va mejor. Y eso que no suelen gustarme los nombres en español, a veces de las que cambian el original. Pero en este caso sí, Canela le queda para mí mucho mejor que Isabel. Isabel se me hace nombre de anciana, de vieja. Canelita le queda muy bien. Imagínense llamar a una perra Canela, le queda muy bien. Perfecto. A sus casas, pichus. Malditos Rotom. Sí, ya. No me gustaría que Sarina abandone el roster en KOF 15. Es un personaje que contiene el cariño. La verdad que sí, a mí me gustó Sarina. Es uno de los personajes nuevos que me agradaron. Pero... no tiene, como discutimos ayer con Ever, no tiene más que hacer en KOF. No tiene como un trasfondo que pueda aportar más a la trama. Así que yo creo que van a prescindir de ella. Aunque todo es posible, ¿no? Todo puede ocurrir. Ah, tengo una sorpresa para ustedes. El próximo... Todavía hay... Es horario a definir. Todavía es horario a definir. Pero... si todo va bien... y esa persona, ese youtuber, acepta... que sea el sábado, será el sábado, el próximo sábado. Voy a hacer otro podcast, pero otra vez con otro youtuber. Y esta vez no hablaremos de KOF, sino que hablaremos de esto, señores. De Super Smash Bros. Ultimate. O sea, es un youtuber que habla de Smash, al igual que yo. Y hablaremos entre los dos de Smash, del Fighter Pass 2. Del Fighter Pass 1, de lo que nos dejó, de lo que podría venirse en el Fighter Pass 2, qué opinamos al respecto. Todo eso lo verán en el podcast del sábado que viene. Si es que ese youtuber acepta el sábado. Ya aceptó participar en ese podcast, así que ya lo tendremos. Pero tengo que ver si acepta el día. Ah, uf, la agarré. Así que bueno, espero que les guste. Es un youtuber que habla de Smash, no puedo spoilearles quién es, pero varios lo conocen. Le voy a dar una pista, tiene más de 100.000 suscriptores, así que es alguien importante, así que me hace mucha ilusión traerlo al canal. A ver, vamos por... Uf, es que yo vine de acá, vamos al frente. Bien. Donkey Kong Jr. Va perfecto. Yo le puse Canela a la cachorrita que trajo mi papá, así que te entiendo. Prefiero el nombre de Canela. La verdad que queda muy bien. La verdad que queda bastante bien. Uf, el donko. ¡No donkos! ¡Soy Canelita, por favor! Este espíritu costaba, me acuerdo también.
No. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Continuar. Voy a intentar una vez más, si no vamos con otro personaje. Este va a estar difícil. Este espíritu cuesta, ¿eh? Este espíritu cuesta. Este espíritu cuesta. ¿Listos? Así que bueno, como les decía, el próximo sábado podcast con un youtuber que habla de Smash. Más de 100.000 suscriptores tiene. Y juntos teorizaremos, hablaremos del Fighter Pass que se viene. De Smash en general, ¿no? Como hicimos con Ever, con Koch, pero esta vez con ese youtuber y Smash. Estoy planeando muchas colaboraciones. Tengo otra pendiente con Jerix, que ya hicimos colaboración una vez. Ahora estamos haciendo otro video donde haremos juntos. Lo que hacen los 100.000 suscriptores, básicamente. Ahora es como que llegan las colaboraciones. Oh, no puedo con Canelita, sorry. Vamos a cambiar de personaje y ver si podemos hacer algo. Está complicado este, ¿eh? Este es otro de los complicados. Vamos con el héroe. Vamos a jugar un poco con el héroe. A mí me gusta más el de Dragon Quest 3. Vamos con el héroe. Después del próximo sí les pregunto. Pero es que quiero ver si le podemos ganar. Uriel García, gracias por unirte a la transmisión. Agnam B también, muchas gracias. ¿Habla de Smash o juega Smash? Habla de Smash. Hace videos de Smash. Uf. Se murió el donco chiquito, listo. De culo. Perfecto, agarramos un espíritu de los gordos y de culo, porque se murió solo. Sí, de hecho eso vamos a hacer, Cristian Acevedo. Vamos a hacer otro podcast con un youtuber y va a ser de Smash esta vez. A ver. Bubbles. Tan 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 tan. Con el héroe ganas easy peasy. El héroe es uno de los personajes más rotos. Aunque igual lo nerfearon un poquito, antes estaba más roto, siento yo. Siento yo que estaba un poquito más roto antes. ¿Crees que veamos algo de Digimon en Smash? La verdad es que me encantaría. La verdad es que me encantaría. Tengo una pantalla invertida, así que todo va a ser easy. La verdad es que me encantaría. No sé si han visto mi análisis Smash de Agumon. Para mí me quedó hermoso. El Digimon Rumble Arena tiene muchas similitudes con Smash. Por lo cual, su moveset lo sacás de ahí, está hecho. Está hecho. Sería buenísimo, la verdad. A tu casa, Omegamon, papá. Aguante, Omegamon. No sé si han visto, ¿vieron la serie, la nueva serie, el reboot de Digimon? Yo la estoy viendo. Bueno, ya van 3 capítulos y se canceló por esto de coronavirus. Pero, what the fuck, Omegamon apareció y ni siquiera habían evolucionado a Wargreymon o Metal Garurumon. Fue muy loco. Príncipe Richard. A ver, Principito. Vamos. Otro nivel 13, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos. ¿Qué opinan ustedes, los que lo hayan visto? ¿Qué opinan acerca de que Omegamon haya salido tan rápido en este reboot? ¿Listos? ¡Ya! Listo, espíritu, nos vemos. Digo, ayudante. Y acá, John Link. ¡Ya!
jugar. Perfecto, perfecto. Vi ese nuevo anime de Digimon y no me gustó ver a Omegamon tan pronto. La verdad que a mí me hizo bastante ruido. Aparte que Omegamon tiene los brazos parte de la cabeza de Wargreymon y Metal Garurumon. Y nunca habían llegado a esa fase y era como que estaban ahí. Es como que, ¿qué pido? ¿Qué carajo? Bien, buscamos una musiquita. Vamos por aquí. Yo no me voy a ir sin limpiar toda esta zona, ¿eh? Esto hay que limpiarlo todo. Primero vamos arriba. A ver, aquí. Bien. Viene el héroe por ahora. Tiene espíritus. Tuvo dos espíritus del level 3 y los mató a los dos el héroe. Va bien, de momento. Recuerden que cambiamos cuando morimos más de 3 veces o cuando salvamos un personaje. Acá empieza el desmadre. Acá empieza el desmadre. Se murió, se murió. Perfecto. Listo, tu casa. Está muy roto el héroe. Tenemos a Bilbala que va a evolucionar a Mega Bilbala. Hay que poderlo entrenar. O podemos darle de comidita ahí y evoluciona, ¿eh? Creo que sí. Perfecto. No. Hay que limpiar todo lo de acá adentro. Vamos a limpiarlo de aquí adentro. Protoman.exe. Va a costar este, ¿eh? Este va a costar. Va a costar este. ¿Conoces a Victory Greymon? Es la evolución de War Greymon. La verdad que no. Debe ser de la de Last Kizuna, ¿no? La nueva película. Todavía no la he visto. No sé si ya está disponible. Perfecto. Easy peasy. No fue tan difícil como pensaba. Yo jugué mucho el Digimon Rumble Arena y me recordó mucho a Smash. Tal vez Sakurai se inspiró en eso. No, no, si el Rumble Arena llegó después. Al revés habrá sido. Bien. Nueva zona, pero quiero limpiar esta como habíamos dicho. A ver, yo vine de aquí. Por arriba. Yo quiero llegar ahí al medio. Por aquí abajo debe ser. Perfecto. Don Cangrejo. Vamos. Vamos contra Don Cangrejo. Victory no es la Evo de Wargreymon. Entonces, ¿qué es Vanilla Crew? Es como una etapa media rara, así como Omegamon o como Imperial Dramon. Cuéntense, Mr. Game. Como crítico. Este juego de Mario, como me lo pasaba jugando también cuando era chico. Era muy bueno. Es muy adictivo. ¡Muéranse! Quedan 5. Bien, gracias, cangrejito. Pero qué molestos. Critic. Queda uno. Este se va a escapar todo el día, ¿eh? Acá. Tremenda patada del héroe. Una patada y a su casa. Listo. Es una subespecie. Ah, eso es. Eso es. Yo la verdad no tengo idea. Salvo por los animes y algún que otro juego. He jugado varios juegos de Digimon. Pero sé que hay muchas etapas, muchas ramas evolutivas. Es más complejo que Pokémon, por ejemplo. Así que hay cosas que no conozco.
¿Cuál es tu Digimon favorito? La verdad que nunca lo había pensado hasta ahora. Digimon favorito. A mí me gusta mucho Cauterimon. Me gusta mucho. No sé por qué. Supongo que Cauterimon sería mi Digimon favorito. ¡No! ¡Lástima! ¡Hijo de su madre! Nikki, ¿por qué me matás? Javi, ¿sabías de Onimusha Blade Warriors? Un juego a lo Smash. Lo tengo ahí como lo escuché. Escuché de él, pero no, nunca lo he jugado ni nunca lo he visto tampoco. A sus casas. Me quedo sin maná. No. El fantasma me lleva. ¡No, fantasma! ¿Por qué no se mueren? Tienen ciento y pico de daño, no se mueren. ¡Los tengo! ¡Vamos! ¡Torrea! Dos menos. Va bien el héroe. Y ahora lo vamos a tener que cambiar porque ya se viene un personaje y hay que rescatarlo. Vamos bien con el héroe, vamos bastante bien. Muchas gracias a todos los que están donando para que podamos conseguir el Samurai Shadow. Cuanto más rápido lleguemos, más lo vamos a jugar en el canal. Apenas llega la meta, apenas lleguemos $10 antes, yo creo que ya lo compramos y jugamos al modo historia de Samurai Shadow con todos los personajes, como hicimos con Cough Maximum Impact, por ejemplo. Contra Mr. Game and Watch. Vamos a salvarlo. Vamos a salvar al Mr. Game. Vamos a salvar al Mr. Game. Javi, ¿cuándo a SNK le dará una novia a Joe? Y la verdad es que juega SNK con eso. Con eso juega. Juega varios endings, ya viene jugando con eso, así que no lo creo, no lo creo pronto. De hecho, no sé si va a ocurrir algún día. Nuestro show parece que está destinado a estar forever alone. No. No. Nah, boludo, dejate de joder, justo una mina ahí, no la vi, te juro que no la vi. ¿Listos? Le dio un traba, ahí está, es verdad. SNK le dio un traba a Joe, lo recuerdo como si hubiera sido así. De hecho pensé que en el 14, en el 13, no, en el 14 pensé que iba a volver ese. Listo, a tu casa, Mr. Game. Hiroha llegará a Samurai Shodown como DLC, pero en mayo. Esperemos que ya para ese entonces tengamos el Samurai Shodown y ya podamos jugar. También tendría que comprar los DLC, eso es verdad. Sé que está Mina, sé que hay un par de personajes más. Así que me encantaría. Bien, elijan personaje ahora, muchachos. Nuevo personaje. Que no sea Terry, Canelita, ni el héroe. Elijan. El más votado es el que haremos. Ahora el directo va bastante bien, ¿no? Ya no se volvió a caer. Menos mal. Uf, este pelo ya no lo aguanto más. En cualquier momento agarro la tijera y frágate. ¿Cuándo harás los 5 análisis para Smash? Tengan en cuenta que son 5 análisis Smash. Ahora toma mucho más trabajo. Así que ténganme paciencia. Saben que he subido uno esta semana. De hecho, creo que fue el miércoles que lo subí. Así que no lo esperen pronto. La semana que viene intentaré subirlo. Recién tengo pensado 4 personajes. Me falta uno. Así que tengo que ver. Violet o Chrome. Pac-Man. El héroe ya lo utilizamos. Terry ya lo utilizamos. Chrome. Va ganando Chrome. Violet. Violet y Chrome 2-2. Planta Piraña. Mega Man. Decide el próximo comentario. Violet. Perfecto. Violet.
Female, obviamente. Bailet femenino, la verdad que me encanta como personaje. Me encanta. El masculino es como que es un Mart 2.0, pero Bailet... la verdad que no, bastante bien el personaje. Me gusta su diseño, todo. A ver qué tenemos aquí. Aumenta la potencia. Este de 30. Atrae lentamente hacia ti los objetos curativos cercanos. Y este dificulta que te arrastre un viento fuerte. Reduce algo el daño sufrido por veneno. No, vamos a ahorrar para los de 50. Quiero agarrar los de 50 mejor. Después venimos. Bueno, ya limpiamos toda esta zona, básicamente. Ahora hay que salir. Ahora hay que salir. Vamos a salir por aquí. Efecto espejo. Listo, controles fijos. ¡Vamos, Bailet! ¿Ustedes qué opinan de Bailet? ¿Les gustó el personaje, finalmente? A mí, sinceramente, cuando lo vi... No, ya vieron mi reacción. No me gustó, no... Digo, otro de Fire Emblem otra vez. Pero el personaje de Bailet femenino está bastante bien. Y el moveset también es muy distinto. No es un copia y pega de otros personajes de Fire Emblem. Por suerte, ¿no? A mí el ataque que más me gusta es este. Es hermoso. Es un ataque smash con armor, boludo. Es buenísimo. El Aimir. Es buenísimo. Es waifu, dicen ahí. Javi se volvió el lado oscuro. Le gustan los personajes de Fire Emblem en Smash. La verdad es que al principio no me gustaba, pero después me terminó convenciendo por más que nada por Bailet femenino. El masculino no, porque siento que es un personaje muy parecido a Mart. Demasiado. Demasiado parecido. Pero bueno, está el femenino, así que no hay problema. Igual ya está. No más Fire Emblem, por favor. El moveset es divertido, la verdad. Es divertido jugar con Bailet. ¿Saben quién me decepcionó su moveset? Y acá capaz les va a doler. Banjo. Es aburrido jugar con Banjo. O sea, te aburrís rápido. No sé si me explico. Uf, casi. Vuelve, Little Max. ¡En el ojo! Buenísimo. Banjo, me aburre mucho jugar con Banjo. Es como que el moveset es medio soso. Podrían haberse esforzado un poquito más. No sé si vieron mi análisis Smash de Banjo, donde yo planteé que tendría una mecánica de los huevos, porque Banjo tiene varios huevos en sus juegos. Varios tipos de huevos, de fuego, de hielo. Y los metieron así como... Como sin ganas sentí, ¿no? Podrían haber hecho algo más con Banjo, la verdad. No sé qué opinen ustedes. Además de que el especial de hacia adelante está un poquito roto, creo que tendrían que ser 3 plumas nomás, no 5. Pero bueno, no pasa nada. Este no lo muevo, ¿eh? Listo, ¿no te mueves? Entonces... Toma. ¿Querés otro? No. Justo machiqué. No. Hijo de su madre. Justo machiqué cuando le iba a pegar. Me cago en todo. Justo. Justo. Qué mala suerte. Javi, ¿K podría entrar al Smash? No va a pasar. No tendría razón para entrar al Smash, K. Antes entraría aquí. No, me está matando. Está más complicado de lo que parece. Es golpe por golpe porque tiene armor este King K. Rool. Vamos a tratar de darle más rápido. Yo que eres entretenido jugar el héroe también, Terry. Ni te imaginas cuando llegas al GO, te emocionás.
Pero con Banjo no me pasa eso. Spameas más hacia adelante. ¡No! Una flecha de lejos. Flecha de lejos. ¡No! ¡No te puedo creer! Yo le pegué hacia atrás. Yo le pegué hacia atrás. ¡Qué mierda! Le quedaban 8 de vida nomás le quedaba. Le quedaba 8 de vida. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Vamos a ver. El hijo de perra encima. ¡Pará! Al tener armor, un Kinkaroo con armor te la regalo. Casi indestructible. No, te saca un huevo. No. Ya no sé cuántas vamos. Continuar. Encima, estoy ahí. La última, ¿eh? La última, si no vamos a tener que cambiar de personaje. El armor real. El armor real del Smash. Es verdad. Ay, Dios, ese armor real. ¿Cómo cuando jugamos con el armor real? Sentíamos el poder. Pero tengo armor. Ahí está. Otra vez Smash final. A tu casa, ahí está. Victoria. Uf. Costó, pero lo conseguimos. Lo conseguimos. Conseguimos este maldito espíritu. Javi Wario, ¿te has dado cuenta que no hay ningún personaje moreno en Smash? Pues la verdad que sí, un poco racista el Smash. En cuanto a personajes del roster, no, pero... El... ¿Cómo se llama este? El de Bayonetta. ¿Rodin era? Uff. Nivel 4. Si le gano soy Dios. A ver. Este espíritu, me acuerdo, me costó un huevo y medio. Un huevo y medio. Eric, esos personajes no salen porque Sakurai prefirió agregar a los de la vieja escuela. ¡Salí de ahí! Invencibilidad temporal. ¡Ahí está ahora! Encima se llena de Kirby. Este espíritu de nivel 4 es dolor de huevos extremo, ¿eh? No, no lo vamos a poder ganar. Salgamos de acá porque tiene mucho más poder que yo. Voy a tener que seguir juntando espíritus hasta que podamos agarrar estos de level 4. Vamos por acá. Vamos con estas porritas de Oendan. La verdad, ni idea de qué juego es. Pero la canción está chida. No hay migas, por eso CJ, dice Vanilla Cruz. Estaría bueno, la verdad que sería interesante ver a CJ. Pero es como que no cuadra, viste, con el Smash. La canción de Animu de fondo. Debe ser uno de esos juegos. Si tirar afuera me va a flotar solo.
Listo. Una de esas porristas me recuerda a Mónica, ¿es verdad? La del medio. Se parece bastante. Se parece bastante. GTA San Andreas, sí. El de GTA San Andreas. Pero Benimaru y Robert son de la vieja escuela, ¿por qué no los metió? Debe ser por falta de recursos. La verdad, ni idea. Ya llevamos una hora y media de directo, nos queda media hora más. Vamos bastante bien, vamos limpiando el panorama, el mapa de espíritus, vamos salvando a muchos. Lapras es un espíritu que me sirve mucho, creo, porque después voy a poder nadar con Lapras. Así que hay que agarrarlo. Lo siento, Nana. Vengan, salten. ¡Mierda! ¡Qué buen ataque! ¡Qué buen ataque! Tenemos a Lapras, perfecto. Creo que con Lapras podemos nadar ahora, gracias a el espíritu de Lapras. Jairo, este es un espíritu maestro. Va a costar, Va a costar, pero lo vamos a ver. Vamos que se puede, vamos que se puede. Sakura me metió los más icónicos, hasta yo los conozco, que no me interesa tanto la franquicia. Yo creo que sí, igual no tanto, porque Chang, está Tung inclusive. Yo creo que se basó más que nada en gustos personales de Sakurai. Debe tener algo en contra de Benimaru y Robert. Son personajes muy castrosos en el competitivo, así que seguramente debe venir por ahí la mano. No. ¿Cómo me cago? Vamos de vuelta, rematch. ¿Te gustaría ver un personaje de Mortal Kombat en Smash? Me pregunta Alan. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Está en mi top 5 inclusive de personajes que me gustaría ver en Smash. Pienso que el que más me gustaría ver sería Scorpion o Liu Kang, pero creo que el que tiene más oportunidad y más chances, siento que es Sub-Zero, más que nada porque es más fácil bajarle la violencia como lo hicieron en Injustice, ¿no? Scorpion era como que se veía raro, Sub-Zero no tanto. Está complicado este espíritu, ¿eh? ¿No murió? No, déjate, joder. Este espíritu que era... Ah, sí. Era el maestro este. Sí. Dice... Si mete un personaje de Mortal Kombat, Tekken hará lo mismo que Terry y meter personajes en el fondo. De hecho, sí. Ya todos los DLC tienen eso. Joker, Banjo... la misma bailet. Así que sí, seguramente. No. Imagen. Bien, ahí está. Está la ficha de personaje de Bailet en el canal por si quieren echarle un vistazo. Bien, perfecto, perfecto. Smash creo que lo jugaremos una vez cada dos semanas. Ahora se viene un juego que estuve esperando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Que es el Street of Rage. Uf, otra vez se cayó en directo.
Javi, ¿ya viste la nueva película de Mortal Kombat? La animada aún no la he visto. Tengo que verla, tengo que verla. Algunos dicen que está fea, otros dicen que está buena. Ahora después la tengo que ver, la tengo que ver. Sé que es como un reboot, así que ya veremos qué es lo que sucede. Le estaba comentando que se viene un juego que espero muchísimo. Que espero muchísimo, desde hace mucho tiempo. Desde niño prácticamente. Que es el Street of Rage. Street of Rage 4 sale el 30 de abril. En nada, en días. Así que apenas salga... Apenas salga lo vamos a comprar. Apenas salga. Y lo vamos a jugar, obviamente, en el canal. De hecho ya lo tengo comprado, mejor dicho. Lo vamos a jugar en el canal. Apenas salga el 30 de abril. Vamos a jugar con Adam, con Blaze. Ahí veremos. Pero estoy entre Adam o Blaze. Adam siempre fue mi personaje favorito, pero a la mayoría de ustedes les encanta Blaze. Y Blaze, el nuevo diseño de Blaze es hermoso, la verdad. Le hace justicia al personaje. Y para los que no conocen a Street of Rage, los invito a mi directo para que lo conozcan. Porque la verdad que es una saga, una franquicia muy buena. Con personajes muy buenos. Tiene que acharizar. ¿Listo? Tu casa. Así que bueno, el 30 de abril, ¿qué día cae, chat? No sé si lo tienen ahí. Hoy es 26, si no me equivoco. 26 es hoy, así que el 30 vendría a ser 27, 28, 29, jueves 30. Jueves 30 tendremos Street of Rage en mi canal. Jueves 30. Así que bueno, espero que les guste. La verdad es un juego que me hace mucha ilusión. Y se los voy a traer al canal. Ya está comprado, así que... Se vendrá la próxima semana. El jueves. Casi. Vamos. Justo te fuiste por abajo. Qué molesto. Vení, subí vos. Listo. Trácate, se la re... Cerra la rimpalé. Ah, ya tengo las esferas de habilidad. Es verdad. Podemos aumentar en el árbol de habilidades. Ahora viene un personaje. Así que vamos a ver. El entrenador Pokémon. Vamos allá. Vamos a hacer más. Contra Squirtle, Ivysaur y Charizard. La verdad que me gustaría que hicieran algo así con Koff. De que todos los personajes vuelven. Sería espectacular. Ayer con Ever planteamos esa posibilidad en el directo. Estaría buenísimo, la verdad. Es lo que más le gusta a un jugador de juegos de pelea. Que estén todos sus personajes, ¿no? Que estén todos los personajes. No. Muy rápido, porque se va a comer mi Emir ni un pedo. Y ahora tiene las orejas encima. ¡Ay, visor, no! Me está cagando, pero a palo no, lo que sigue. En la cola. Ojo. Listo. ¡Champion! A tu casa, Charizard. Tenemos al entrenador Pokémon. Toda la plata que ganamos, todas las esferas de habilidad. Perfecto. Ahora vamos con otro personaje. Así que le voy a hacer que voten ahí en el chat. Muchas gracias a todos por su apoyo y por su presencia. Despejado camino. Elijan, chat, elijan. ¿Con quién vamos? Ya hemos jugado con Terry. Hemos jugado con Bailet. Hemos jugado con el héroe. Hemos jugado con Canelita.
y hemos jugado no con nadie más, así que pueden elegir a cualquiera de los que ya no he mencionado. Pueden elegir Mario, Donkey Kong, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Capitán Falcon, Jigglypuff, Olimar, Lucas, Entrenador Pokémon, Snake, Pit, Mr. Green, Watch, Mart, Dr. Mario, Sheik, Lucario, Mega Man, Entrenador, Wii Fit, Pac-Man, Duck Hunt, Inkling, Simon o Planta Piraña. Hay también el Joker o el Espadachín Mi. Cualquiera de esos lo podemos elegir. A ver, vamos a ver. La Inkling Chica. Snake. Duck Hunt. Está todo en Mega Homo, Mega Man. Está ganando Mega Man por ahora. Joker. Por ahora está ganando Mega Man. Y ganó Mega Man nomás. Ganó Mega Man. Vamos con Mega Man. A ver qué trajes tiene. Vamos con Mega Man argentino. Mega Man argentino. Ahí está. Vamos al árbol de habilidades. Vamos a subirle a esto. Al revés se le da. Sí. Dale. Comprámelo. Listo. Tengo platita para uno nomás. Vamos, Mega Man. Listo. ¿Listo? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva esto? La isla de Donkey Kong. Vamos a pasarnos esto, a ver. Critter. Los temas de Donkey Kong siempre son muy buenos, ¿eh? Vamos. Estamos en la isla de Donkey Kong, vamos a pelarla. Vamos a tener que agarrar todos los espíritus que se puedan. Si hay uno de level 4, no se va a poder. Pero intentaré agarrar todos. Me robó mi plantita, ¿eh? Yo la traje. Perfecto, Mega Man. Ixi Pixi. Ya está bueno, Mega Man. Nunca lo había utilizado. Está bueno. Mega Argentina, loco. Mega Man de Argentina. La mega inflación se llama. Vamos, el siguiente. El Cranky Kong. Este va a costar, ¿eh? Este sí va a costar. La verdad que Liu Kang como representante de Mortal Kombat sería bueno, pero es lo mismo que pasa con Kyo, ¿no? Todos sabemos qué ocurre. Son protas que no son muy populares. Por eso no los invitan a ningún lado, pobres. Este banco está complicado, ¿eh? Está complicado este banco, ¿eh? ¡Ay, culo! Bien. Uf, estuvo complicada esta pelea. Bien, bien. Lo logramos.
¿Puedo entrar ahí adentro o no? No, no puedo. Cuevas. Cinder. Esta canción me recuerda mucho al emisario subespacial. ¿Cuánto habremos escuchado esta música en el emisario subespacial? ¿Cuánto lo habremos escuchado? Uf. A tu casa, Pikachu. Bien. Vamos muy bien, Muy bien. Sigue otro espíritu ahí. Perfecto, vamos. Enguarde. A ver. Tundirá más rápido en el agua. A ver si muevo nada. Por las dudas. Extraño el emisario subespacial. Tenía tanto potencial, la verdad es que sí, yo también. Tenía mucho potencial. ¿Listos? Esto también tendría mucho potencial. Pero no. No sé por qué no le pusieron tanta cinemática. Hubiera quedado espectacular. Solo con cinemáticas, no cambiar nada del gameplay. Porque el gameplay está bien. Un poquito de cinemáticas más y. Era perfecto este monstruo. Uff. Se muere. Tengo que tirar para otro lado. Ahí está, tu casa. Uf. Te apuesto una coca que Heihachi es uno de los próximos personajes. Es uno de los personajes del próximo análisis Smash. De hecho, no. Acabas de perder una coca. Me debes una coca. No, Heihachi no está en los que tengo en el análisis Smash. Tengo otros 4. Y el quinto tengo que ver. Y no va a ser Heihachi. Así que bueno. Funky Kong. Vamos a ver qué tal nos va. Es una mezcla de personajes muy pedidos y personajes retro. Va a ser el próximo análisis Smash. Va a haber algunos personajes retro que van a decir. Sería interesante verlos. Porque recuerden que los análisis Smash no es analizar un personaje que tenga probabilidad de ingresar al roster, ni tampoco que sea popular, sino es ver un moveset para un personaje de videojuego, por más que este nunca llegue a Smash, así que cualquier personaje tiene oportunidad. Uf, me están haciendo mierda, no, lo que sigue. Lástima. Continuar. Esto va a costar. Esto va a costar. Ya la veo. ¿Qué otro juego les gustaría, gente, que trajera al canal? De momento pienso traer Smash Ultimate y Street of Rage 4. Pero hay alguna otra sugerencia, algún otro que le guste. Escucho sugerencias. Tocamos. ¡Qué hijo de puta! Justo me agarró. Le vengo pegando con el Mega Virtual a cada 2 minutos y no le hago nada. Cuando él me pega, sí. Ah, Funky Kong va a ser jodido, Va a ser posible. Digo, va a ser complicado. Crash Bandicoot 2, dice Chiruchiru. Trae KOF Maximum Impact 1. Podría ser. Sigan tirando ideas, que lo voy a ir anotando después. Y lo voy a considerar.
compañero, che. Se me va a terminar cuando se me termine el... ¡Ah! ¡No! Pero, Capitán Falcon, ¿qué necesitas para morir? Pues su madre, no. ¡No, no, no! Ahí está, al fin se murió, Dios mío. Mortal Kombat Deception, la verdad que me encantaría. Me encantaría, encima en español, ahí jugar con el Yushinko. La verdad que estaría espectacular. Mortal Kombat Armageddon con Taven también. Listo, ya tenemos al Funky Kong. Sigue por acá. Otro espíritu. Candy Kong. Vamos a darles una bayoneta. Morrigan Island de Darkstalker de Night of Warriors. Tremendo nombre. Ah, no, pero eso es para, la pide para el DLC del Smash. Si no llegó Mai, amigo, ni siquiera como cameo, no creo que llegue Morrigan. Mortal Kombat Deception es uno de mis favoritos. Yushinko debería regresar. Empezar KOF Maximum Impact Regulation A. Regulation A también podría ser. Podría ser, Pero ya quiero salir un poco de KOF. Como estuvimos jugando tanto KOF Maximum Impact 2, quiero jugar otro. Mortal Kombat podría ser una buena opción. Pero bueno, ya veremos. Diddy Kong es el personaje a rescatar. A ver. Tamaño Sigma. Está. Vamos. Tan 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 tan. Tan 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 tan. ¡Listos! ¡Ya! Les pregunto, ¿no? ¿No les gustaría también verme jugar algún juego que no sea de pelea? No sé, de plataforma, algo así, no sé. Para variar un poco, ¿no? Porque si no, todos son juegos de pelea siempre en el canal. Obviamente mi canal se especializa en eso. Pero no les gustaría verme, qué sé yo, jugar un Crash, un Detroit, no sé, juegos así, ¿no? Más tranquilos. Casa Didi. Perfecto, perfecto. Desbloqueamos a Diddy Kong. Estamos pasando mucho. Un Fire Emblem me dicen ahí. Crash Bandicoot 2 o 3. Alguno de aventura de PlayStation 2. La verdad que sí son buenas ideas. Bien, limpiamos todo este lugar. Ya no quedan espíritus. Perfecto. Ya nos quedan espíritus acá adentro. Ya son... Vamos, 1:50 casi. Vamos a agarrar un par de espíritus más. Y ya me voy a ir retirando por hoy. A ver si puedo agarrar ahí. Toca cambiar de personaje. Es verdad. Toca cambiar de personaje. Crash to Insanity. La verdad es que me gustaría jugarlo. Estaría bueno, estaría entretenido. ¿Con quién vamos? A ver, finalicemos el gameplay con el Dr. Mario.
Ya como que me queda poco tiempo, vamos a jugar poco. Vamos con el Dr. Mario nomás ahí. Detroit, papu. ¿Te acordás el Detroit? Jugar algún Tekken. Son fáciles de jugar, no necesitas mucho combo. Iría bien para ti que sos medio manco. La verdad es que el Tekken no me gusta bastante. Nunca lo he jugado, pero no me llama la atención. Me gustan más los Mortal Kombat. Los KOF, ¿no? Obviamente. Pero Tekken no me llama, ni siquiera los personajes. Es como que los veo muy genéricos. Pero bueno, quizás algún día me anime. KOF, lo que me llamó cuando lo vi por primera vez son los personajes. Los personajes como que tienen un aire. Algo que te llama. Estamos los de Tekken, los veo casi todos iguales. No sé cómo era, no morí. Está complicada esta, ¿eh? ¿Qué pasa? Perfecto. Tenía que matar nomás al espadachín Ming. A Jigglypuff no. Menos mal, menos mal. Mega Man corre como Naruto. Es verdad, es verdad. Digimon Rumble Arena 2. Estaría interesante también. Bueno, ahí ya me dieron varias opciones. Ahora hay que ver. Tengo que ver Alm y Celica niños. Ahora tengo que ver cuál elijo. Igual ahora vamos a tener Streets of Rage 4. Es un juego que no es de pelea. Vamos a pelearnos, sí. Pero no de género de pelea, eso voy. Así que ya ahí tenemos uno que no es de pelea. Seguramente elija otro que sea de pelea. Muy posiblemente sea un Mortal Kombat. Ya veré cuál elijo. Por ahí termino KOF Mirra también. Por ahí sí, por ahí hago KOF Mirra para hacer terminarlo. Total, me quedan solamente... serían dos gameplays. O sea, un directo. En un directo me lo paso con Makoto Mizoguchi, con Blue Mary, con Ash y con Cholo. Así que sí, capaz que haga KOF Mirra, pero después enseguida ya tendría que pensar otro, porque se termina rápido KOF Mirra. Toki. Toki. Pero, baja. Escapan nomás, no te pegan. Ahora sí me di cuenta. Listo. Excelente, excelente. Tenemos para evolucionarlo, ¿eh? Tenemos para evolucionarlo. Este espíritu me va a servir después. Vamos a ver. Ya. Otro espíritu para la bolsa. La nube se despeja. Esto podemos usarlo. Perfecto. Esto para la vía del tren. Excelente. Podemos usar esto. Vamos a arreglar el puente. Tenemos el espíritu para arreglar el puente. ¡Arréglalo! Excelente. Podríamos ir por aquí arriba, por la izquierda. Uf, podemos ir por muchos lados, ¿eh? Tenemos varios lugares a donde ir. Vamos por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Listos! ¡Ya! ¡Oh, no! Sos un hijo de remil. Me imagino que Executor Alola se va a ir. Tengo salto negativo. No puedo saltar. Encima Dr. Mario salta. Listo, se fue. Vení, subí. Si era un salto normal, le pegaba. A ver, King DDD, quédate quietito.
Ñaca, Ñaca. Ñaca, Ñaca. Tenga. Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos a agarrar un par de espíritus más y ya nos vamos a ir por hoy. El próximo directo, Street of Rage 4. Y el sábado tenemos directo el jueves de Street of Rage 4. Y el sábado tendremos directo de podcast con nuestro amigo youtuber que habla de Smash, que tiene más de 100.000 suscriptores. Así que en los dos juntos analizaremos el primer Fighter Pass, qué nos podría traer el segundo, qué es lo que pensamos al respecto. Así que bueno, espero que los espero ver también en esos próximos directos que se vienen. Uy, le rompí la guardia a dos Kirby. No, no me dejó rematarlo el otro. Se Kirby, doctor. Son espíritus de Dr. Mario, estos son los virus. Son los virus de Dr. Mario. El Mario con doctorado, sí. Tenemos a Ricky acá. Camilla. Vamos a ver. Acá abajo qué hay. Acá se puede nadar. Vamos a salvar al espíritu este, a ver. Necesitamos fuego, antiniebla, perfecto. Vamos allá. Creo que llegó. Si derrotamos fácil a Camilla, vamos a ir al espíritu que es el personaje. Y trataré de ver si puedo matar al otro también. Uf. Qué molestos. La bomba de Bomberman. Está minado de bombas de Bomberman. Pará, Charizard. No, está complicado, ¿eh? Está complicado este, ¿eh? Gané de culo, como siempre. Qué grande. ¿Harás un podcast con Poe, Tsukiyomi o Rock King de Mundo N? La verdad es que con los de Mundo N no tengo contacto alguno. Así que no son ellos. ¡Vamos! ¡Adelante! Venía Cayul. It's the shoot time. I'm really feeling it. ¿Ustedes quién creen que será el personaje de ARM? ¿Será uno de los personajes que ya está? O uno de ARMS, de un hipotético ARMS 2. ¿Quién creen que sea? ¡No! ¡A Vision! Te lo metes por sabes dónde, ¿no? ¡A tu casa, Shulk! Perfecto, perfecto. Desbloqueamos a Shulk. Vamos a tratar de agarrar al último espíritu del día de hoy. Canal de Smash, más de 100.000 subs. ¿Quién será? La verdad es que no había tenido contacto con él. Habíamos intercambiado algunas palabras siempre. Pero últimamente ahora estamos trabajando en un proyecto, en un video.
juntos y lo invité al podcast y aceptó, así que estoy muy emocionado con tenerlo en el canal. Yo quiero a Twin Tail. Vamos, guapo, gracias José Ramos. Ya va a llegar la alarma de la donación. Muchas gracias, José Ramos. Uf. Vení acá. Ahí llegó la alarma. Vamos, guapo. Muchas gracias por esa donación, José Ramos. Nos acercamos cada vez más a la meta del Samurai Shodown, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Uf, cómo me cagó. ¿Sabes de Pixel Chupixel qué opina de su contenido? Sí, somos colegas. De hecho, me mandó un saludo Pixel Chupixel. Pueden verlo en mi especial de 100.000 suscriptores. Aparece Pixel Chupixel. El Lord Equino. Me mandó un saludo. La verdad que es muy majo. Su contenido es espectacular. La verdad que hace un excelente trabajo con sus videos. Se nota la edición. Todo el cariño que le pone a sus videos. Es un ejemplo a seguir, Pixel Chupixel, la verdad. Ojalá que algún día podamos colaborar y hacer algún video juntos. A ver acá. ¡Uah! Con su madre, se curan cada 2 minutos. Se potencian. Este va a costar, ¿eh? A sus casas. ¡No! ¡Tenga! ¿Estamos? ¿A tu casa? ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Me explotó la bomba! ¡Uf! Casi en la cabeza, igual lo matamos. ¡Perfecto, perfecto! Muchas gracias. Ahí estamos. Pero la barrita no sube. Es verdad, no subió la barrita. Qué raro. Ah, debe ser porque el Streamlabs no está. A ver. Voy a ver. Creo que es por el Streamlabs. Porque la barrita debería subir. Voy a ver si es por el Streamlabs. Pero igual, si no, después en el próximo directo va a subir. No se preocupen. A ver, la barrita es esto, si no me equivoco. Sí, no actualiza, no sé por qué. Pero bueno, ya tenemos 26. 26. 26 ya vamos, ¿eh? 26 de 60. Sí, de 60. Así que ya vamos perfecto. Ah, debe ser porque lo donó al super chat. Y no lo cuenta por ese motivo. Pero igual cuenta, no se preocupen. Igual cuenta. Después lo agrego manualmente. A ver, lo voy a hacer ahora mismo. Si me permiten. A ver, un momentito. Sí, es que es super chat, es por eso. Igual, si me permiten un momentito, lo agrego, así ya queda guardado. Ya me voy a ir despidiendo igual. Derrotamos a la mayoría de espíritus, la verdad que bastante espíritus hemos derrotado el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Se los agradezco muchísimo, ¿eh? Saben que siempre lo recalco, que ustedes siempre están ahí, apoyan mi contenido. La verdad, se los agradezco muchísimo. A ver, vamos a actualizar la barrita que ha donado el amigo José Ramos. Muchas gracias. Así que lo mínimo que puedo hacer es hacérselo notar. A ver. Era aquí. ¿Dónde era? Donation Goal. Aquí estamos. Sí, aquí. No lo puedo actualizar.
No sé por qué no me deja. No me deja. Uf, ahí exacto. Ahí lo, la cagué, creo. Bueno, íbamos 21, ¿no? 21. Ahora quedó en cero. Ahora quedó en cero. Me cago en todo. No sé si en el directo se está. Sí, ahora se puso en cero de vuelta. Bueno, íbamos. Es 26. En el próximo directo vamos a empezar con 26. No lo puedo actualizar cuando estoy en directo. Después, cuando corte el directo, ahí ya sí lo actualizaré. Pero estamos en 26 de 60. Así que no se preocupen. Muchas gracias a todos los que aportaron. Así que bueno, yo ya me voy a ir despidiendo. Ah, la pasé muy bien, la verdad, la pasé muy bien. Hace mucho que no teníamos Super Smash Bros. Ultimate. Le tenía ganas. Desbloqueamos un par de espíritus. Desbloqueamos también, empezamos a jugar en modo historia nuevamente. Así que la próxima semana, dos nuevos directos. Street of Rage 4, el jueves. El sábado, el podcast con este youtuber de Smash. Y también voy a traer otro directo de Smash Ultimate seguramente, pero tengo que ver el día, qué día. Horario a confirmar de momento. Así que bueno, Yori Burgos, ¿qué tal, amigo? Discúlpame que me perdí el directo con Ever, pero sí los vi después que terminó. Genial, también llegué tarde ahora, no hay problema, Yori Burgos. Abrazo grande, muchas gracias por estar ahí presente y pendiente también. Chiru Chiru, gracias por estar ahí, por la donación de hoy. También quiero agradecerle a José Ramos por la donación de hoy. Hoy hemos recaudado $6 que nos acercan más al Samurai Showdown. Quise actualizarlo y se me reinició todo a cero. No sé por qué. Es una porquería esto. Tendría que ponerse. Pero bueno. Después lo miraré. Lo miraré fuera de cámara. Y ya el próximo directo empezaremos con los 26 que teníamos. Así que bueno. A ver. No, esto no es. Esto es otra cosa. No. Bueno. Me voy a ir despidiendo, chicos. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos veremos en un próximo directo que también se los comunicaré por la comunidad del canal. Así que bueno, Chiru Chiru. Gracias, Chiru Chiru. Otro dólar, otro aporte de bueno, Chiru Chiru. Bueno, espero ver el directo el jueves y el sábado para saber con quién harás ese podcast. Muchas gracias, Chiru Chiru. Muchas gracias por ese aporte de siempre. Otro granito de arena más que nos acerca al Samurai Shodown, ya 27 de 60, lo actualizaré después. Así que bueno, muchas gracias a todos, me despido por ahora. Se despide su amigo Javi Wario y nos vemos en un próximo directo aquí en el canal. Super Smash Bros. Ultimate o Street of Rage 4, uno de esos dos será el próximo directo. Así que, hasta la próxima.